Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
que aquí el día de acá arriba no. Tiene que pedir por allá. Oh, no. Esa máquina es un rollo. No, si uno quiere pide allí, si no, no. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a comer aquí un hamburger aquí. Vas a salir en el mira que se esconde. A ver, yo pedí alitas, patatas fritas, una cerveza. Mi amiga pidió lo mismo. Tú pediste alitas, ¿verdad? También una cerveza. A mí es que me encantan las alitas, me vuelven loca. Loca de remate. Le gusta más un teléfono que comer a ella. Oye, mírame. Mírame. Estas son las alitas de mi amiga. Estas son las tuyas, ¿no? Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. ¿Cómo haces eso? Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no. And I wish that I could put it to the sheet. Cause I moved on. And now you're gone. Oh, if only I could build it to the sheet. I'd come and get you. I can't forget you. Hola, hola, buenos días, mis amores, bienvenidos de nuevo al canal de Marleny JM Blog. Les traigo un nuevo video, quiero enseñarles en este video las prendas tan hermosas, maravillosas, súper cómodas, delicadas, sexys, divinas, sencillas y elegantes que me he comprado en Zara. Hombre, después de lo que he pasado con la enfermedad del COVID, decirles que tengo muchas ganas, muchas energías, tengo mucha fuerza, muchas ganas de ser feliz, muchas ganas de vivir mi vida, de disfrutarla. Y lo primero que hice fue ir a comprarme ropita en el sitio donde más me gusta. Quiero enseñarles esas maravillosas prendas que me he comprado. Vamos allá.
Me he comprado este conjunto, este maravilloso conjunto. Es una falda tubo, miren, es una falda alta y entubada en la parte de abajo, da hasta la canilla, se dice, ¿no? Hasta la canilla. Y la camiseta me encanta, tiene su cuello, manga corta, queda súper divina. La falda me costó súper, para mí es súper barata. Es una talla M, porque Sara está trayendo ahora, no sé si lo dije en el anterior video, Sara está trayendo ahora las tallas grandes. Yo, que soy una L, tengo que comprar o una M o una S. Así está Sara y me encanta. Me costó esta falda $9.99. Y la camisetita me costó $7.99. 7 euros con 99 céntimos. Y, o sea, redondeando, uniéndole los 5 céntimos a cada prenda, aquí hay 18 euros en este conjunto. Maravilloso. Me lo voy a poner para que lo vean, ¿vale? Ya vuelvo. Bueno, mis amores, miren qué maravilla, qué conjunto más hermoso. Las rayas no te hacen ver gorda, se me forma mi cinturita. Miremoslo de lado, por detrás, divino. Ahora de frente, la camisetita me encanta, su cuello, manga corta, que tampoco te hace ver brazona. Es ideal y súper cómodo, que es lo más importante, lo que yo busco y lo que me gusta en una prenda. Por eso me encanta Sara, porque tiene para todas las edades, todos los gustos. Y aquí estoy, Marlene JM Blog. Ya vuelvo, voy a enseñarles otra de las prendas que me compré. Bye. Bueno, pues les voy a enseñar la siguiente prenda. Este es otro conjunto igual, pero en amarillo y liso. El talle también es alto y muy diferente a este. Este es mucho más ancho. La tela es mucho más suave, y delicada. Me encanta. Estira. Y esta falda me salió por... esta es talla L. No, esta es talla L. La talla que yo uso ahora, ¿no? Pero ya les digo, según la ropa, la talla es diferente. No lo entiendo. Pero bueno, será por también la tela, ¿no? Porque esta es más elástica. Y si hubiera comprado una M, una S, me había quedado súper ajustada. Y como no quería eso, cogí la L para que me quedara holgadita y cómoda. Esta me salió por $12.99. Miren. Y la talla L. Y la camisetita es igual a esta. También me tocó cogerla una talla más, la L, claro, el conjunto entero, L, y me salió por $7.99, que no lo entiendo. Esta haciendo rayas, 10 euros, 9.99, 10 euros, y esta es más cara. Yo pienso que es por lo liso, por la tela, por el color, es una maravilla. Y me lo voy a poner para que vean también cómo me queda. ¡Nos vemos! Ok, mis amores, aquí les vengo con el conjunto amarillo. Miren qué belleza. Me fascina. Es súper cómodo, súper ligero, súper fresco. El color me
volvió loca cuando lo vi. Me encantan esos colores así, que me realcen a mí mi belleza y mi color, mi maravilloso color. Me las he puesto con estas sandalias que son de Colombia, de la tienda Ela, que me fascina esta tienda ahí en Colombia porque vende ropa europea. La ropa es muy parecida a la de aquí. Y miren la falda, miren la de lado, miren la de espalda, de nuevo de lado. La camisetita me encanta, divina, súper cómoda, sexy y discreta. Es un conjunto muy elegante, para mí muy económico y una maravilla. Estoy súper contenta de esta compra que he hecho. Muy contenta. Ahora les voy a enseñar otro de mis modelitos que me compré. ¿Me acompañan? Vamos a ver el otro modelito. Es un vestido que me fascinó. Es un vestido largo. Miren. Para mí es muy bonito, muy fresco, muy cómodo. Y lo que más me gustó fue, ahora al ponérmelo lo van a ver, esto. Aquí va al cuello, pero claro, ahora se los voy a enseñar ya puesto. Miren, la espalda va libre. Bueno, ya lo verán, ¿no? Este vestido me costó 22,99 euros. ¿22,99? Voy a probármelo y espero que les guste. ¿Me acompañan? Bueno, mis amores, aquí tenemos ya puesto el vestido. Miren el largo que tiene. Este vestido trae rayas amarillas. Es súper cómodo, súper fresco, elegante, sexy, divino. Te lo puedes poner también con un cinturón. Miren cómo queda a la hora de ponerte un cinturón. Me gusta porque se ven mis tatuajes. Miren. Me fascina, se ve el tatuaje dedicado a mi madre. Me encanta. Espero que les guste a ustedes también. Está súper, súper divino. A mí me fascina. Es muy, muy sencillo, elegante, pijo. Tiene un conjunto de muchas cosas buenas y me fascina. Y muchas formas para ponérmelo. Como les dije antes, si me lo quiero poner con el cinturón, si me lo quiero dejar suelto. Ideal para ir a un domingo, sentarte en una terracita, tomarte algo. A mí me encanta. Espero que les haya gustado este vestido, corazones. Se lo recomiendo. Nos vemos y vamos a enseñarles el otro trajecito que me compré. Vale, mis amores, ahora les voy a enseñar el otro trajecito que me compré. Este es un mono. Aquí le llamamos mono. En España se le llama mono. Esto en Colombia es un enterizo. Miren qué maravilla. Miren cómo va en la parte de atrás. Este mono hay que ponérselo con una camisetita corta. Tiene bolsillos. Tiene bolsillos. Yo cogí la talla S porque la talla mía era inmensa de grande. Aquí es donde yo les digo que las prendas vienen con diferentes tallas según el patrón, creo yo, según el fabricante. Este mono, mírenlo por delante. Es holgadito. Y este mono me costó 30 euros. Me fascina. Y miren que es la talla S. Voy a ponérmelo para lucírselos y que les dé un pelín de envidia. Mentira, es broma. ¿Me acompañan? Bueno, Negrita, me vas a acompañar. Aquí les traigo el mono.
el enterizo. Miren qué maravilla. Me pongo de punta para que lo vean mejor. Miren la parte de atrás. Es también muy cómodo, divino. Y me encanta porque la blusita es ideal para él. Esta blusa, bueno, esta blusa la compré ya hace un verano. La compré en Bresca, que también esa tienda me gusta. Pero últimamente estoy ya es por Zara. Miren qué bonito. Aquí están los tirantes para graduar. Se gradúa según como uno lo quiera, si más alto, más bajo, pero para mi gusto está bien. Es súper cómodo, chicos. ¿Cómo pueden entender ustedes una talla S? Entonces las chicas más delgadas que yo, ¿qué talla se van a comprar? Aunque hay XS, ¿eh? Me fascina. Me encanta. Espero que les haya gustado este mono. Ahora les voy a enseñar lo último que me compré. No es ropa, es otra cosita. Se la voy a enseñar. Vengan, acompáñenme. Me he comprado este perfume de Zara, de la tienda. Huele una maravilla. No lo he destapado todavía. Lo voy a destapar ahora. Vamos a ver. Yo me lo eché, pero con la muestra que tienen ellos ahí para uno probarse. Me fascina su bote. Miren lo que qué hermoso, ¿eh? Miren qué color. Yo pienso que esto es un cristal rosa. Yo pienso que si como se caiga se Zara Pink Flambe. Me fascina. Vamos a ver. Me encanta su presentación. Oh. Me encanta. Me fascina cómo huele. Este lo compré mayormente para usarlo a la hora de ir a trabajar. Este perfume me costó 12. A ver. Me costó 12,95. 12,95 € me costó este perfume. Y es una maravilla. Me fascina. Me encanta. Bueno, pues decirles que todo lo que les he enseñado, la compra, ahora viene el dolor. La compra de todo lo que les he comprado ha sido €104,65. Esta es la compra que he hecho. Esta compra se paga en 3 veces. Porque yo tengo la tarjeta de Affinity. Se la voy a enseñar. La tarjeta de Affinity. Con esa tarjeta puedes comprar en Bresca, en Massimo Dutti, en Zara, lógico, porque la saqué ahí en Zara, en Pull&Bear, en otras tiendas más. Y esta es la tarjeta, ¿eh? Tú vas, compras, tienes un límite para pagarlo en 3 veces, tienes un límite de €90 en adelante. Y lo financias a 3 meses. Cada mes te sacan la primera cuota, ¿no? En este caso serían 30 y pico. Pero como todavía me quedan 2 cuotas de la anterior ropa que compré, este mes sacan la de esta y la cuota anterior. Se los digo, es muy cómoda y muy buena. Bueno, yo cuando uno quiera, la puede subirla. Que le suban la cantidad que tiene ella ahora. Y decirle que es muy cómoda y es una maravilla. Y hay que pagar mensualmente. Lógico, porque como no pagues,
la tarjeta bloqueada y no puedes comprar. Así que si te metes en esto, tienes que pagar. No es una tarjeta de crédito, es una tarjeta para comprar en las tiendas, en X tiendas, y mucho más cómoda. Te dan mucha facilidad. La verdad que estoy contenta con ella. Y no porque la tenga, yo exagero de que quiero ir a estar comprando ropa. No. Esta vez quise comprar, no tenía pensado comprar, pero quise comprar porque después de tanto tiempo de estar encerrada con la enfermedad, pues dije, mira, quiero salir a despejarme, a disfrutar un día con mi amiga, a ir de tiendas, y que llevaba más de 20 días que yo no salía. Y pues estoy muy contenta con lo que he comprado y creo que de momento ya no voy a comprar más, porque después viene una compra que voy a hacer en otra tienda que a mí me gusta, que es la tienda es de italiana. Esa tienda es de ropa interior, 100% algodón, muy buena. Cuando haga esa compra que tengo que comprar, también les haré un pequeño video. Muchas gracias, mis amores, por haber llegado hasta el final de este video. Se los agradezco y espero que les guste todo lo que me compré. Estoy muy contenta con este mono, que es una maravilla, divino. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias, chicos. No olviden, por favor, sus lindos comentarios, suscribirse, activar la campanita, dar like. Y si les apetece compartir, pues también pueden compartir. Les quiero mucho, les agradezco mucho. Le mando un mensaje muy, muy cariñoso a Cocinando con Mimi, que se recupere pronto, que sí puede, que yo ya salí, que sí puede salir de esa enfermedad. También les mando un mensaje a Romina, que se mejore, que menos mal salió del hospital y ya está en casa, que tome muchos calditos, que se relaje y que para que esté de nuevo entre nosotros. Le mando un mensaje muy grande a Doña Olga, a mi reina hermosa, que la quiero mucho, a Marlene Batalla, a Giovanna Gómez, a Monchi, a Linda May, a Tecnocuba, a Rivaldo, a Game Play, a todos, a Yaku en Italia, a todos. Les tengo mucho cariño y mucho respeto, ya lo saben. Mil besos y hasta el próximo video. Nos vemos. No olviden activar la campanita para el próximo video. Les notifique de que Marlene y JM Blog ha subido un nuevo video. ¿De acuerdo? Bye. Besos. Les quiero. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house